Aswaganda. ¿Qué es? Aswaganda es un arbusto de hoja perenne que crece en Asia y África. Se usa comúnmente para el estrés. Hay poca evidencia de su uso como adaptógeno. Aswaganda contiene sustancias químicas que pueden ayudar a calmar el cerebro, reducir la hinchazón, disminuir la presión arterial y alterar el sistema inmunológico. Dado que la aswaganda se usa tradicionalmente como adaptógeno, se usa para muchas afecciones relacionadas con el estrés. Se cree que los adaptógenos ayudan al cuerpo a resistir el estrés físico y mental. Algunas de las condiciones para las que se usa incluyen insomnio, envejecimiento, ansiedad y muchas otras, pero no existe una buena evidencia científica que respalde la mayoría de estos usos. Tampoco hay buena evidencia que respalde el uso de ashwagandha para COVID-19. No confunda ashwagandha con fisalis alkekenji. Ambos se conocen como cereza de invierno. Además, no confunda aswaganda con ginseng americano, panax ginseng o eleutero. ¿Qué tan efectivo es? La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente. Posiblemente eficaz para insomnio. La ingesta de aswaganda parece mejorar el patrón de sueño y la calidad del sueño en general en ciertas personas. Estrés. La ingesta de ashwagandha parece ayudar a reducir el estrés en algunas personas. También podría ayudar a reducir el aumento de peso relacionado con el estrés. Existe interés en usar ashwagandha para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil. ¿Es seguro? Cuando se toma por vía oral, ashwagandha es posiblemente seguro cuando se usa hasta por tres meses. Se desconoce la seguridad a largo plazo de ashwagandha. Grandes dosis de ashwagandha pueden causar malestar estomacal, diarrea y vómitos. En raras ocasiones, pueden ocurrir problemas hepáticos. Cuando se aplica a la piel, no hay suficiente información confiable para saber si la ashwagandha es segura o cuáles podrían ser los efectos secundarios. Advertencias y precauciones especiales. Embarazo: es probable que no sea seguro usar ashwagandha durante el embarazo. ¿Existe alguna evidencia de que la ashwagandha podría causar abortos espontáneos? Lactancia: no hay suficiente información confiable para saber si la ashwagandha es segura de usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso. Enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple M, lupus, lupus eritematoso sistémico (LES), artritis reumatoide (AR) u otras afecciones. Ashwagandha puede hacer que el sistema inmunológico se vuelva más activo y esto podría aumentar los síntomas. De enfermedades autoinmunes. Si tiene una de estas condiciones, es mejor evitar el uso de ashwagandha. Cirugía. Ashwagandha puede ralentizar el sistema nervioso central. A los médicos les preocupa que la anestesia y otros medicamentos durante y después de la cirugía puedan aumentar este efecto. Deje de tomar ashwagandha al menos dos semanas antes de una cirugía programada. Trastornos de la tiroides. Ashwagandha podría aumentar los niveles de hormona tiroidea aswagandha debe usarse con precaución o evitarse si tiene una afección de la tiroides o toma medicamentos con hormonas tiroideas existen interacciones con medicamentos moderadas tenga cuidado con esta combinación hormona tiroidea el cuerpo produce hormonas tiroideas naturalmente aswagandha podría aumentar la cantidad de hormona tiroidea que produce el cuerpo Tomar aswaganda con píldoras de hormona tiroidea puede causar demasiada hormona tiroidea en el cuerpo y aumentar los efectos y los efectos secundarios de la hormona tiroidea. Medicamentos para la diabetes, medicamentos antidiabéticos. Aswaganda podría reducir los niveles de azúcar en sangre. La ingesta de aswaganda junto con medicamentos para la diabetes puede hacer que el azúcar en sangre baje demasiado. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre. Medicamentos para la presión arterial alta, medicamentos antihipertensivos. Aswaganda podría reducir la presión arterial. La ingesta de aswaganda junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. Medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico o inmunosupresores. Aswaganda puede aumentar la actividad del sistema inmunológico. Algunos medicamentos como los que se usan después de un trasplante disminuyen la actividad del sistema inmunológico. La ingesta de ashwagandha junto con estos medicamentos podría disminuir los efectos de estos medicamentos. Medicamentos sedantes benzodiazepinas. Ashwagandha puede causar somnolencia y respiración lenta. Algunos medicamentos llamados sedantes también pueden causar somnolencia y respiración lenta. Tomar ashwagandha con medicamentos sedantes puede causar problemas respiratorios y barra diagonal o demasiada somnolencia. Medicamentos sedantes y depresores del SNC. Ashwagandha puede causar somnolencia y respiración lenta. Algunos medicamentos llamados sedantes también pueden causar somnolencia y respiración lenta. Tomar ashwagandha con medicamentos sedantes puede causar problemas respiratorios o demasiada somnolencia. ¿Existen interacciones con hierbas y suplementos? Hierbas y suplementos con propiedades sedantes. Asguaganda puede causar somnolencia y respiración lenta. Tomarlo junto con otros suplementos con efectos similares puede causar demasiada somnolencia y barra diagonal o respiración lenta en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen lúpulo, cava, L-triptófano, melatonina y valeriana. Hierbas y suplementos que pueden reducir la presión arterial. Asguaganda podría reducir la presión arterial. Tomarlo con otros suplementos que tienen el mismo efecto puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen andrograpis, péptidos de caseína, L-arginina, niacina y ortiga. ¿Existen interacciones con alimentos? No se conoce ninguna interacción con alimentos. ¿Cómo se usa normalmente? La aswaganda ha sido utilizada con mayor frecuencia por adultos en dosis de hasta 1.000 miligramos al día durante un máximo de 12 semanas. Hable con un proveedor de atención médica para averiguar qué dosis podría ser la mejor para una afección específica.